true love and does it last? Everyone wants what nobody has. I worry every time she leaves me alone. This is about where I grew up in Bridgeton, New Jersey. ¿Cómo están? Bienvenido otra vez. Ahorita sí me toca tocar, pintar solo, no como hace dos semanas. La semana pasada nos vino a ver el camarada Robsky y la semana anterior el Bumps, unos grafiteros que pintan a Los Ángeles. Pues ahorita me toca hacer lo mío por hoy y voy a ir a traer mi pintura en un segundo. Ok. Ya teníamos dos semanas. No he pintado, a ver si no he perdido práctica. Si de por sí, no. No. Este sí. Como ven en... ¿cómo dice? En el... acá... esto. Estos pescados. Es un mural que apenas hice. No sé si lo han visto en el Instagram. Pero pues mucha gente le gustó. Nomás me salió el, en inglés, el pescado, se llama clownfish, dicen. Oh no, angelfish. El pescado ángel, no creo que se llame así en español. Pescado. Bueno, es amarillo. Apenas se ve. Este. Está negro, amarillo. Y luego el de atrás. Un pescado rojo. Okay. Igual esta superficie. Como ven, esta superficie es otro tipo. Ya lo usé una vez, pero... El que hice el retrato de tal David, creo que Nike se seguía.
en ese. Ocupo una silla. Ok, la cara, igual vamos a pintar otro pescado, como ahorita es lo que veo que me está saliendo más fácil. Es que siempre me voy para, como digamos, para enfrente y así puedo mirar lo que en realidad se ve más o menos desde lejos, que luego no se ve igual de donde estoy parado, digamos de esta altura de esto. No es igual como que ustedes miran, lo están mirando. Y hoy sí traje un dibujo, un plan. Lo que voy a hacer. Este es un, en inglés se llama lionfish, un pez león. Yo creo que este es uno de los que más venenosos por ahí. No sé si, creo que ha de ser del océano. Usualmente leo todo sobre lo que estoy pintando, pero esta vez no hice mucho, por decir, research. Información no le busqué. De ver a los demás pintar, esos días que nos visitaron, sí me dieron más inspiración. Andar pintando más seguido. Porque a veces, pues igual, es como todo. Se dice, como la mente, pues ya no me da ideas, no se enfoca tan fácil. Y de ver otros artistas en acción, pues ya me dan más inspiración. Y ya se trabó algo.
Este es más directo. Color rojo. Me gusta porque suelta bien la pintura y tengo que preocupar que se trabe. Antes del show casi siempre me echo una taza de café. Es más, no debo de andar tomando café porque no sé si se acuerdan. Hace unos meses fui al doctor y me dijeron que ya no más. Pero ahorita ando tomando es como una onza de café y pues, 20 onzas de agua mezclada ahí. No es nada. Casi le echo mero, lo siento. Eso me salió muy grande. Más rojo. ¿Qué tal? Sí se ve bien. No lo encuentro.
como una tela entre las manos. No entre las manos, pero como entre las, no sé, aleas. Ok, ya la encontré. Que la pintura. Como no las he usado un buen rato, se les queda trabajo. Y lo bueno es que tenemos todos los colores. Ya se trabó esto. Year-long nap. Well, let's see, what shall I have for supper tonight? Thank goodness it's Christmas. Let's take a walk, shall we? Now this place looks promising. Let's knock on the door. Hello? Who is it? Good evening. My name is Krampus. I've come to take your child. You know he's been bad, and I am quite glad, because I haven't eaten all year. Oh, that sounds great. The little shit's upstairs. We'll take you right to him. Oh, thank you, Connie. Oh, Timmy, I have a surprise for you. Oh, hey, oh, holy shit, here's Santa, holy fuck! It's time to wake the child.
and come on a trip with me to a place far away. Sí, ahí va, más and there you will stay and make a great feast for me. Whoa, hold up. I don't know how to cook anything. I can't cook you anything. You should have told sir that your wife do that. Oh no, sweet child. I don't think you quite understand. No, I don't understand. The feast will be you. I will turn you to stew and then take a year-long nap. Get in the Kloppus sack! Get in the Kloppus sack! Get in the Kloppus sack! I'm going to eat you, you little shit! Why are you doing this to me? Are you supposed to be Santa? You're an asshole! You're a fucking asshole! Why are you doing this? You are such a pain in the ass. Alright, give me a second. Let me pull out my list. Yeah, you pull out your list. I don't understand. There's been a misunderstanding all right, here. Let's see what we have here. You kicked a dog in the balls. Well, he's so you sucks. Put cat shit in your little brother's lunch. No, I didn't do that. You what? Told your teacher she looked like Maggie Gyllenhaal. And then threw batteries at her. They were double A. Now, you see, it's that last one. That was the one that sealed your fate, child. You see, your teacher already looked like Maggie Gyllenhaal. Her life doesn't need to be any worse. She was in Batman. That's her, she's in Batman. I agree, but... That's a good job. Overboard. It's a good overboard. Job for her. And the list goes on. They put a retarded woman in a Batman movie. I think it's a good thing. You put hot sauce on your sister's vibrator. I like you. That last one was pretty good. I would have paid to see the expression on her face. I saw it. I was hiding in the closet because I was jerking off. But for all the rest... You'll get no reprieve, so I'll say once again to you. Die. Get in the Kloppus sack! Get in the Kloppus sack! Get in the Kloppus sack! I'm going to eat you, you little shit! Can send him back parts of you if you wish. No, you can keep him. He was a little faggot anyway. All right, well, see you next year if your other little kids don't learn any manners. Thank you, Krampus. And thank you. Y acuérdense que esta es una base solamente. Ya después en la casa le pongo más detalle. I'm a turkey.
pescado no se deja, güey. Muy fuerte ese negro, se ve. Qué palo. Nada más. Vamos a dibujar el océano a este canal. Voy a ponerle uno más. Hace como la semana pasada compré unos tips, unas tapas. Pero no sé dónde las dejé. Se me perdieron. No las sé. Son estas. Que son, oh sí, de estas que nunca había usado. Ahorita se las muestro en la cámara más cerca. Mira, como una enojada. A ver qué hace. Oh, pues eso hace. Con esto se tiene cuidado por lo que gasta mucha pintura. Bueno, por eso son mis experimentos. Y hay que tener mucho control. Si no, pasa eso, ¿no?
Thank you. Este cuando lo hace cerca sí se ve bien. Tienes que tener mano rápida. ¿Ves? ¿Qué tal? Ese ya no más. ¿Cómo se llama ese, el vaquero ese de las movies viejas? Clint Eastwood. ¿Qué le ando a poner así? Es demasiado rápido. Es que se me acaba todo. La pintura. Muy fuerte. Vamos a hacernos un poco para atrás para ver qué tanto. Como eso de pintar pescado es lo mío. Sí, se ve bien. A ver. ¿Dónde estás, naranja? Thank you.
they full of shit too. Esta sección me está dando mucho problema. Está muy fuerte. Esta sección de arriba. ¿Qué? ¿Qué andaba? Tiene dos.
Como que el blanco le es. Le saca otro efecto. Está bien. Perfecto, me gusta. Como les digo, parte del show este es experimentar nuevas maneras de pintar con el splat. Tanto tiempo nos queda, ya me estoy divirtiendo, solamente cuando me estoy divirtiendo es que ya se me acabó el tiempo. Here's a wink for luck and a kiss good night. The passing of the seasons, it only stands to reason. It's gonna happen once again. That's all right. That's all right. For to carry me you did before, it's way behind you. Kiss the morning daily, kiss your day good night. You are a creation, a never ending story, perfectly evolving, and that's all right. Yeah, we keep revolving, and that's all right. Ooh, 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 oh baby, that's all right. Thank you.
Love you, Leo. Love you, Leo. Love you, Dad. Love you, Dad. Thanks for everything. Make my stand. I'm an American. I'm
bless you, Leo, and God bless America. Amen. Well, this song here is about a man who needs no introduction. I hear a lot of doo-doo. Well, yeah. Let's get started here, all right? Let's go for this it. This one's called Obama Man Can. You'll recognize the tune. We're plagiarists. Feel free to sing along at home. Hello, Rick Cusinulli. We'd love to hear from your attorneys. Who can spew a rainbow? And then sell it all to you. Obama man can. Obama man can. Who can drive our nation right into the ditch? Kill the middle class and feed them to the filthy rich. Obama man can. Cause he mixes up the goo and makes his words taste good. Obama man makes everything he takes seem satisfying and delicious. Forget about your childhood wishes. You won't get to wash the dishes. Minimum wage, are they out of their mind? Roberto here will do that work for $5.25 an hour. Take it, Roberto. Should I do it now, senor? Yes, take it now, Roberto. Take it now, senor. Si, por favor. De nada. And if you get the lead out, I'll pay you extra by the note. By the note, senor? Si, by the note. But at the Spotify rate. How is the cat, senor? Obama man can, cause he mixes up the goo and makes his words taste good. Obama man makes every case he states seem satisfying and delicious. Forget about your childhood wishes. The Constitution's now seditious. I have a pen and a BlackBerry. By executive decree, I declare it so. What is seditious? Seditious? I'm not sure, but it's suspicious. That's what I think. Is that your cell phone? Tom told you to turn your cell phone off.